La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, activará el viernes la liquidación para jubilados y pensionados de haberes mínimos, con aumento del 23,29% dispuesto por la Ley de Movilidad y la primera edición del bono de refuerzo. El beneficio complementario de hasta 37 mil pesos se liquidará también en octubre y noviembre, por lo que el ingreso base escalará a 124 mil pesos. La actualización en los ingresos aplicará además para las titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y por Embarazo, AUE, que pasará a 17 mil pesos. En paralelo, las prestaciones compatibles, como la tarjeta alimentar, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, también recibirán un refuerzo adicional en septiembre y octubre. Además, en noviembre recibirá una suba del 30%. Con este instrumento el Estado tiene por objetivo que los sectores vulnerables accedan a la canasta básica alimentaria. El refuerzo a cobrar en septiembre y octubre son los siguientes. Familias con un hijo, 10 mil pesos. Familias con dos hijos, 17 mil pesos. Familias con tres hijos o más, 23 mil pesos.